Buenos días, feliz año nuevo, bendiciones para todas. Espero que han tenido un muy buen fin de año en compañía de su familia. Cuéntenme cómo la pasaron, cómo recibieron su año nuevo, muchachas. Cuéntenme, yo lo pasé en nuestra iglesia. Fuimos unas cuantas horas a nuestra iglesia y después fuimos a otra iglesia con unos amigos, una iglesia donde nosotros estuvimos por casi 17 años ahí en esa iglesia. Y fuimos a visitar y pues ahí recibimos el año nuevo con ellos también. Pero sí, estuvimos en nuestra iglesia unas cuantas horas porque ahí empezaron temprano, decidieron hacerlo temprano. Entonces estuvimos ahí como a las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche y después de ahí fuimos a la siguiente iglesia y pues allá recibimos el año nuevo con ellos. Pero aquí ya, muchachas, vean, estoy limpiando. Esto fue lo que hice inmediatamente después de que terminé de grabar el video anterior que les puse hace unos días atrás. Este fue lo que estaba planeado hacer el 31 de diciembre, así que así fue como yo me preparé ese día en mi casa. Todo el día prácticamente me la pasé casi entre esporádicamente, no completamente todo el día, pero paraba y así, pero sí casi la mayoría de las 24 horas estuve limpiando. Me dediqué a limpiar la sala, el comedor. No les voy a mostrar todo el video, muchachas, porque sería largo, pero yo estaba desesperada ya por levantar todo esto, porque como yo les comenté, no había hecho limpieza desde antes de Navidad. No había levantado. Obviamente lavaba mostraza, limpiaba la cocina, cosas normales, pero la sala no me preocupé absolutamente para nada de levantar nada. Todo estaba casi, algunas cositas y algunos papeles y todo, cajitas y todo eso, todavía estaban desde la Navidad ahí. Así que bueno, no estaba preocupada por eso. Yo sé que iba a haber un día para limpiar. Lo que yo quería era pasar tiempo con mi familia y casi prácticamente fue lo que hicimos. Estuvimos casi todo el tiempo descansando, disfrutando y comiendo. Y no, nada de limpieza, nada de limpieza. La limpieza se hizo hasta este día. Así que pues bueno, aquí como podrán ver, ya derrumbé mi árbol de Navidad. Es muy fácil quitarlo, es más un poquito más el struggle, y es más ponerlo que quitarlo, es mucho más fácil. Yo tengo esta bolsa donde guardo mi árbol de Navidad. Muchachas, mi árbol de Navidad es muy viejo. Tengo muchos años ya con este árbol de Navidad y no planeo deshacerme de él, la verdad, hasta cuando ya realmente ya no me sirva. Pero le he dado sus ¿cómo se dice? Pues sus arreglitos ahí para que se mire mejor cada vez, para no tener que gastar en un árbol de Navidad, porque son muy muy caros los árboles de Navidad. Pero bueno, estas canastas yo utilizo para organizar mis adornos, ya sea, compré este año pasado en Navidad, estaban en especial en Walmart y aproveché a comprarme tres canastas de estas que tienen su tapa, donde las puedes tapar. Y para poder guardar mis decoraciones, me gusta guardar todo en canastas. Tengo muchas canastas arriba del látigo y ahí es donde yo ordeno mis cosas de Navidad, mis cosas del otoño, mis cosas del spring, de la primavera y cosas así. Así que es muy muy fácil organizar en estas canastas. Esta azul que tengo, que están mirando aquí, la encontré, creo yo, en la tienda de la segunda mano, porque sí, la verdad es que sí son caras, la verdad es que sí. Pero es muy, muy bueno organizar. Si no pueden encontrar estas canastas, sería bueno en cajas. En cajas se pueden organizar y también se pueden etiquetar para que así puedan ver qué es lo que hay en cada canasta. Les voy a hacer un video de cómo organizar, cómo yo me organicé así. Tengo todo etiquetado ya y en canastas es mucho más fácil. Pero yo necesito entrar en detalle en cada una de las canastas. Aunque yo tengo ya todo organizado por cada estación de año, cada cosa que tengo en cada canasta, tengo que decirles que no todo lo que está ahí lo ocupo, entonces sí necesito deshacerme de eso. Por eso es que voy a hacer estas limpiezas profundas este año. Necesito ya deshacerme. Sería bueno ya empezar desde luego, pero la limpieza de hoy solamente va a ser levantar, no es limpieza profunda, aunque voy a dar mi sacudidita como me miran por ahí viendo y todo, y van a ver todo el polvo que se acumula en las casas o en nuestras casas en un día o dos días. El polvo, yo no sé en mi casa por dónde entra tanto polvo, pero la verdad es que siempre se llena de polvo.
y esta no es una limpieza profunda. Como les digo, vamos a hacer la limpieza profunda. Yo necesito mover sillones, sacar cojines, limpiar. Mis muebles no están llenos de polvo, por eso no me miran sacudir tanto y utilizar la vacuum o la aspiradora en mis muebles, porque son nuevos todavía y los cuido mucho. Miren qué sucio estaba. Y me trato de cuidarlos, y los niños cuando se sientan siempre ponen las cobijitas para poner sus pies o así. Entonces por eso es que se han mantenido limpios, pero sí necesito ya darles una buena sacudida y necesito mover esos muebles. Así que vamos a hacer toda esa limpieza profunda muy pronto. Voy a tratar de hacerlas por áreas, en la cocina, les voy a dar el home tour de mi casa este año también. Y creo yo que lo voy a hacer después de que hagamos la limpieza profunda de cada área de mi casa. Así que pues bueno, ahorita me verán que estoy guardando algunas cosas las voy a dejar afuera, estoy guardando las decoraciones, pero voy a dejar algunas cositas como lo que miran en la mesa de table, la mesa de centro, perdón, los voy a dejar ahí porque los voy a utilizar probablemente para las siguientes decoraciones. Y pues bueno, esas cobijitas ya se van a ir a la lavadora también. Me gusta lavarlas como una o dos veces por semana y la verdad que tienden a agarrar un olor a veces, pues no feo, pero sí me gusta lavarlas seguidos porque son con las que utilizo casi todos los 365 días del año, esas cobijitas. En el tiempo del frío pues las utilizo por el frío, en el tiempo del calor porque prendemos el aire acondicionado y a veces está muy frío, entonces nos gusta acurrucarnos con nuestras cobijas. Esas están siempre en mi sala. Y aquí pues ya voy a guardar las almohadas que compré, los cojines de decoración que compré para Navidad. Estos cojines los encontré en la tienda de Walmart, también muy baratos este año, por $10 el set. Normalmente son muy caros estos cojines, muchachas. Yo andaba buscando porque quería unos cojines para este año de Navidad, bueno, este año que pasó, perdón. Y los encontré en Walmart. Me sorprendí tanto cuando los encontré por $10. Compré dos sets. Ustedes lo miraron en el tour de Navidad que les hice en mi cama, y dos para la sala. Entonces quedaron muy bien. Ya aquí estoy lavando las cobijitas. Ya las voy a lavar. También ya necesito comprar nuevas cobijitas. Estas ya las he tenido por un par de años. Una de ellas me la regaló mi hija. Tiene un año. Pero yo creo que ya me voy a comprar unas cobijitas nuevas para este año, si Dios permite. Y pues bueno, es porque les digo que las cobijitas para mí es algo que no falta en mi sala. Las tengo siempre, siempre. Van a estar siempre. Y van conmigo a donde quiera que voy. Donde quiera que voy, que vamos a algún lugar, a algún restaurante o a algún lugar, a la librería. Donde quiera que vamos, que yo sé que hay aire acondicionado y que está frío, siempre cargo mis cobijitas conmigo. Y pues bueno, tengo mis luces aquí, como ven, como les dije, les comenté en el video pasado, estaba lloviendo y nublado, ha estado lloviendo y nublado los días, y en mi casa la luz no es muy muy buena que digamos cuando está nublado, así que tengo que utilizar mis luces, pero no me importó. La verdad es que yo ya tenía que limpiar con luz o sin luz porque estaba, vean aquí todas las cajas de regalos que hay, y algunas no son regalos de nosotros, fue que algunas amistades le trajeron regalos a los niños después de Navidad. Y entonces pues ya los abrieron y los dejaron ahí se quedó todas las cajas y todo eso, pero nosotros casi no hacemos tanto alboroto con eso, pero vean nada más con unas cuantas regalitos todo el basurero que se hizo, y los niños pues bolsas de dulces y cosas que andaban comiendo, qué barbaridad. Y pues bueno, muchachas, cuando ya uno limpia, cuando tú conoces tu casa y sabes la verdad cómo está, la verdad es que cuando la casa es pequeña y hay mucho tiradero, todavía se mira mucho más pequeña. Ustedes no saben, a este punto aquí donde yo ya estoy levantando la basura, la satisfacción que yo ya sentía de haber quitado el árbol de Navidad, las decoraciones, no se sentía, se podía respirar profundo. La verdad es que miraba yo y ya los niños pasaban y me decían, wow, mamá, se mira ya mucho más espacio, como que ya se puede respirar, se siente bien cuando ya está todo levantado y limpio. Y pues bueno, así fue como me pasé mi día. Yo, como les dije, no es limpieza profunda, la vamos a hacer ya en unos días más, pero quería levantar ya este tiradero. Les voy a mostrar solamente la sala, creo yo, y tal vez
el comedor, porque sería muy largo el video. La verdad es que sí sería muy largo, pero hicimos la cocina, levanté todo, pero los voy a hacer los videos separados, porque pues no quiero abrumarlas con un video tan largo. Aquí ya pues voy a sacar mi árbol de Navidad. No lo voy a sacar completamente porque yo no lo puedo mover. Tengo que esperar a mi esposo que llegue para que él me lo suba al látigo. Pero para las que me preguntaron, muchachas, de que si mi... algunas de ustedes me han preguntado que si mi trapeador de vapor no me deja manchado o el piso, si no me lo deja opaco. No, para nada. Tengo muchos años con ese trapeador también. Me encanta. Es de la marca Swiffer. Y lo miré recientemente en la tienda de Staples. La verdad es que yo donde lo había visto fue en Walmart. Después lo dejé de ver en Walmart. Y lo miré recientemente, de verdad, sorprendida, pero lo miré en la tienda de Staples. Para las que saben de la tienda de Staples, que es una tienda de oficina donde venden cosas para oficina, ahí lo tenían. Y creo que estaba como por $40, pero no, me encanta mi trapeador. A mí no me deja el piso opacado, ni manchado, ni nada. Si eso fuera, yo ya me hubiera deshecho de él desde la primera vez. Pero no, para nada. Yo utilizo trapos de microfibra para trapear. No utilizo mucho las toallitas que vienen normalmente para este tipo de trapeadores, porque siento que no hacen el mismo trabajo. Yo utilizo mis trapitos de microfibra y pues los lavo. Pero no, para nada. Realmente lo recomiendo. Algunas de ustedes me han preguntado. Y pues bueno, ya me brinqué a la sala comedor. Y aquí es donde voy a seguir haciendo lo mismo. Las voy a dejar, muchachas, para que disfruten el video. Si tienen alguna pregunta, pues háganmela ahí abajo. Espero que lo disfruten. Gracias por estar aquí. Ya no queda mucho, pero las voy a dejar para que disfruten el resto del video sin que yo tenga que estar hablando hasta el final. Así que muchas gracias. Les mando un besito y nos vemos pronto. Dios me las bendiga. Bye, bye.